Chicas de mi mundo, en este vídeo voy a mostrar un maquillaje para hacer que nuestros ojos se vean más grandes. Este ojo me lo voy a maquillar como se supone que una persona de ojos pequeños debería de maquillarse. En cambio, en este otro lo que no se debería de hacer si tiene los ojos muy chiquititos. Te lo puedes hacer siempre de las dos formas, ¿vale? Pero si quieres ver cómo tu mirada agranda, tienes que seguir viendo. Y antes de empezar a pintarme mis ojitos, quiero enseñaros este lápiz, la marca W7 Dream Draw. Dibujar y soñar. Tenemos aquí en dos colorcitos, este es más clarito y este un tono medio. Yo voy a usar en todo el vídeo este, que es más clarito, el light, light medium, 3 en 1, pero que sirve para muchas utilidades. Y os propongo un juego, como en Art Attack, donde pone el manitas, o sea, la manitas que soy yo, este lápiz. ¿En cuántas zonas de la cara me lo pongo? Bueno, tenéis que averiguarlo. Lo primero que os quiero mostrar es su utilidad como corrector. Ya veis que vas cubriendo esas imperfecciones puntuales que podamos tener antes de untar la base de maquillaje. Una vez maquillada la cara por completo, pasamos al tutorial. Me estoy aplicando este corrector de Technic por los párpados, que es un truco para que dure más. Lo difumino con esta brocha gordita. Ahora paso a sellarlo con polvo translúcido. Las sombras que me voy a aplicar serán de la paleta Mega Nudes. Sacudir exceso. Esto es lo que no debéis hacer. Si bien quieres que tu ojo se vea más grande, no deberás aplicar en el pliegue justo donde separa el párpado móvil del fijo. Ese pliegue que se forma es la cuenca, pero puedes inventártela como tú quieras. En este caso me la estoy aplicando en mi cuenca real. Por lo contrario, en mi otro ojo la sombra la pondré un poco más arriba de mi pliegue. Para saber dónde se sitúa es fácil, deja tus ojos abiertos mirando al frente. Aquí estoy marcando para guiarme y luego ya puedes cerrar el ojo perfectamente. Algo que ayuda muchísimo a agrandar tus ojos será optar por sombras claras. Pero en este caso, como es el lado incorrecto, vamos a poner una sombra oscura para que veáis. En cambio, en el otro coloco una sombra clarita, aprovechando todo el espacio de párpado móvil. Con mi eyeliner de Laval voy a hacerme delineado desde el lagrimal hasta donde justo acaba mi ojo. No voy a hacer ningún rabillito. Y yo mi lápiz de ojo negro para pintarme la línea de agua. Y ahora, para crear una mirada más rasgada, más grande, creamos una colita más larga que nuestro párpado, cada vez más fino hacia la mitad. ¿Te ha salido la raya muy gorda? No te preocupes, que con el lápiz nude borras lo que te has excedido. Ahora con una sombra oscura vamos a unir lo que viene siendo desde el rabillo hacia la cuenca, más al extremo de nuestro ojo para que se vea más grande. Algo que podéis... Y así parezca que tienes más volumen en tus pestañas. Un poquito de máscara de pestañas. Y en el otro ojo probaremos con un rizador. Me aplico máscara Maybelline Lash Sensational, intentando aplicarla siempre en dirección hacia arriba y hacia adelante. Por supuesto, si tu fin es que estén más grandes los ojos, más espabilados y abiertos. Algo que no puede faltar y es clave es delinear por dentro del ojo con un lápiz blanco o bien nude como este, para ampliar el blanco de los ojos. Ya veréis que se nota. Una sombrita marrón para debajo de la pestaña. Ahora usaré mi otra máscara Monster de Technic. Es importante aplicar abajo, ya que va a ayudar a abrir más el ojo. ¿Qué haríamos con las cejas? Bien, con esta rellenaré cualquier huequito que vea y con la otra es importante enmarcarla bien. Con este lápiz de W7 también, dibujar, cepillar difuminando y fijar. Y otro tip para una mirada amplia será alargar la ceja un pelín más. Para definir la ceja y que quede perfecta, podremos usar un lápiz que es mucho más cómodo como corrector por la línea inferior de la ceja y luego difuminamos con una brocha plana. Unos toquecitos por aquí y por allá de iluminador para resaltar y ya tendríamos listos los ojos. Voy a delinear con mi lápiz beige
el arco de Cupido, que ¿para qué sirve esto? Para que visualmente tus labios parezcan más gorditos y levantaditos y carnosos. En este maquillaje opto por el tono Expussy de Kylie. No hace mucho que me llegó y me encanta. Es un color marroncito, pero tirando como albero, más cálido. Para hacer resaltar aún más tus labios, aplicaré por esta zonita de nuevo el lápiz corrector. También podremos corregir algún fallo. ¡Y lista! Entonces, ¿para qué sirve el lápiz? Espero que os guste estos trucos de belleza sobre agrandar la mirada. No sé si se ve desde lejos, aunque en mí no lo vais a notar demasiado. En realidad yo tengo un poco los ojos grandes. Si lo hubiéramos hecho con una persona de ojos pequeñitos, pues quizás se hubiera notado más la diferencia. Este como que está más espabilado al tener las pestañitas más altas. Acostumbrada a ponernos siempre lápiz negro, pero lo que no sabemos es que nos achica un poquito más los ojos. Puedes optar por este lápiz color nude, color carne, para salir hoy con ojos más tiernos, más vivos, más espabilados. También puede servir para esos días que tienes los ojos cansados porque no has dormido bien, que se te nota en la cara el cansancio. Avivar el ojo y espabilarlo. Y ya solo queda despedirme. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final, por seguirme en mis redes sociales, Instagram y Facebook. Os invito, ya sabéis, a que se suscribáis al canal de Mi Mundo de Ingenio y Belleza, así estáis informada de todo. Dream Draw, que significa chicas de mi mundo, en este vídeo